otro día más por aquí, ando. Mi domingo se ha presentado bastante tranquilo. La verdad es que hoy incluso pensaba que estábamos a sábado. En fin, menos mal que alguien me ha recordado que no, que hoy es domingo. Y nada, yo he apaciguado un poco lo de levantarme pronto. Me he levantado un poquito tarde, he hecho lo que tenía que hacer, he estado contestando algunos mensajes, luego también he hecho yoga, como habéis visto. Y nada, ahora son las 2:30, acabo de acabar de comer y tenía un kaki, que la verdad es que estaba súper maduro y digo, guau, eso ya como que no, ni me apetece comérmelo. Me gustan los kakis, pero tan maduros tampoco. Entonces he cogido y lo he triturado con la Turmix y le he puesto medio plátano. Y estaba súper bueno, o sea, sabía pues como si te estuvieras comiendo un potito. Es que lo que es, vaya, básicamente. Pero nada, que me ha gustado, ha estado guay el invento. Y eso sí, he acabado como con una sobredosis de fruta importante. Y nada, voy a darme una ducha caliente porque es que de verdad hace un frío que yo no sé ya ni dónde meterme. Voy a darme una ducha y después tengo que ir a hacer una comprita pequeña al súper porque estos días en Madrid pues ha escaseado bastante lo que viene siendo la comida y, por ejemplo, yogures de soja no tengo y necesito. Y quería coger algo también de verduritas y tal, o sea que, bueno, me pasaré por el súper a ver qué tal, a ver si el hielo ha bajado, porque os podéis creer que es que nevó ya hace una semana. No, bueno, sí, 8 días, hace una semana y un día. Y aún sigue habiendo hielo, de que ayer yo iba paseando por la calle y es que cayó desde un edificio de arriba una placa de hielo enorme, o sea que me cayó real a 100 metros. Bueno, ya os lo conté en el blog anterior, pero bueno, en fin, eso. Entonces sigue siendo aún un poco peligroso y da como cosa, pues, pasear, porque sobre todo pues por la parte del centro donde los edificios están tan juntitos, por mucho que vayas por el medio, eso te cae y... Vámonos a hacer la compra. Es que qué pena, o sea, últimamente me he visto solamente para salir a hacer la compra. Fake. Acabo de llegar a casa y me estoy haciendo el café porque realmente necesitaba este momento, hoy no ha habido café. Y me habéis dicho muchas que a vosotras sí que os sube la espuma con el espumador ese que yo dije que no iba. Entonces lo estoy probando con bebida de almendra ya caliente, porque yo lo hacía con la bebida de almendra fría. No sé yo, ¿eh? Imagino que de por sí no debe subir mucho. Pero vaya, que... espuma hace, pero no como lo otro, ¿no? ¿O qué? Pues que hay que estar un rato. Bueno, estaré un rato. Hace un huevo de espuma. Vale, retiro lo dicho. Gracias por los consejos. ¿Sí es que ves? Lo bueno de tener redes sociales. Aquí todos nos ayudamos. Bium. Yo creo que no me debía funcionar porque mi bebida de almendra pues no estaba caliente. O sea, yo ponía... me hacía el café y luego cogía en un vasito y me hacía la espuma. Bueno, es que esto es otro nivel de espuma. O sea, me ha salido espuma para 80. Bueno, estupendo. Como a mí me gusta. Me apetecía hacer un poco de reflexión y hablaros un rato porque llevo 2 días consumiendo YouTube y perfiles que, bueno, perfiles, personas que quizás pues antes no me llamaban tanto la atención y que ahora estoy in love. Algo que me he dado cuenta y algo que he estado percibiendo con sus vídeos es que muchas de esas personas, porque son cuentas que llevan en YouTube ya muchos años, pues muchas de esas personas al final están ahora como haciendo unos vídeos que son como más... vídeos en los que muestran que realmente todo lo que han estado haciendo en YouTube y todo lo que han estado viviendo al final ha sido nada más y nada menos que su propio viaje, su propia experiencia y que nunca ha sido con la intención de ni de adoctrinar ni de mostrar que su vida era mejor que la de ninguna ni nada de eso. Y eso es algo que a mí durante estos últimos meses también me ha estado como vibrando más, la idea de que, jolín, a veces es un poco decepcionante cuando tú compartes desde el amor y desde no sé, desde una postura como súper neutra lo que haces en tu día a día, lo que te inspira, lo que te ayuda y lo compartes pues para que a lo mejor si hay alguien que lo está viendo y no está en un buen momento o que sencillamente sea alguien que puede coger esa idea
y adoptarla para intentar cambiar algo del punto en el que está, en el que no se encuentra bien, pues qué mejor que eso, ¿no? Y muchas veces esa visión, yo creo que esa visión se está perdiendo cada vez más, y yo en eso sí que he sentido como algo de presión, porque es en plan, es que yo no cojo mi cámara y lo hago para enseñarte que mi vida es mejor que la tuya, o que lo que yo hago, yo decido, o cómo yo actúo es superior a cómo lo haces tú. O sea, ni muchísimo menos. Yo siento que soy una persona normal y corriente, como lo estás siendo tú que me estás viendo a través de la pantalla, y que sin más, lo único que hace diferente a ti es coger una cámara y grabarlo todo y contarlo, porque es algo que me entretiene, que me apetece y que tengo la suerte de poder hacer. Pero no hay nada más que nos diferencie. O sea, yo estoy pasando mi proceso de vida, yo estoy creciendo, estoy evolucionando, tengo 22 años, me equivoco y a veces acierto, pero también me equivoco muchas veces, y yo creo que reconocer eso y mostrarlo, estoy hasta sensible, eso, que yo creo que reconocer eso y mostrarlo, o sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo para que a ojos ajenos se vea como un contenido a criticar? O sea, sea lo que sea que yo esté haciendo, estará bien, porque yo pienso, y ya no es como por ser egoísta ni por ser hipócrita, pero sin lugar a dudas, lo que yo hago, todas las cosas que yo hago, las hago con la mejor de mis intenciones. Entonces es como, no sé, o sea, sí que es verdad que he sentido ya no tanto esa presión, pero como esa incomodidad compartiendo a veces cosas en YouTube, porque notaba que muchas veces había aspectos que compartía desde lo más sincero de mi ser, y que sin embargo pues solamente eran vistos como algo que se debía criticar o algo que se debía juzgar. Y es que, no sé, o sea, me apetecía contaros esto porque realmente si yo comparto algo en YouTube es porque me apetece, porque sé que es un espacio en el que disfruto, en el que interactúo con vosotras, y obviamente pues estamos abiertos a que alguien lo vea y que nos critique o nos falte el respeto. Lo puedo entender, pero me daría mucha pena, y me da mucha pena que se pierda esa esencia de YouTube en la que sencillamente yo cojo la cámara, lo documento y no me creo diferente a ti, sin más. Simplemente pues hago un trabajo distinto al que a lo mejor tú haces, pero nada es mejor, nada es peor, nada es, no sé, es como sencillamente una forma de vivir y una forma de ver las cosas. Y eso, que me apetecía compartir esto con vosotras porque sí que es verdad que alguna vez me he planteado el dejar esto un tiempo, o el frenarlo, o el empezar a compartir cosas desde otra perspectiva, que al final no será otra que mi evolución, porque ya os digo, o sea, es que es normal, es que somos personas, estamos creciendo, estamos cambiando constantemente, y es lógico, lógico y humano que yo a lo mejor esté haciendo una cosa durante un periodo de tiempo largo y de repente quiera cambiarlo, y punto. Y eso no me va a hacer a mí menos, ni me va a hacer menos digna, ni menos válida para continuar compartiendo mi vida y mi trayectoria en YouTube, que yo creo que al final es únicamente lo que hago. Entonces, no sé, os lanzo esta reflexión para que vosotras también podáis pensar sobre cuál es vuestro punto, cuál es vuestro lugar ahora mismo. Y nada, sencillamente de verdad os animo a que hagáis lo que os dé la gana, a que no os dejéis influenciar, por favor, por esas voces que no forman parte de vuestra realidad. No forman parte de vuestra realidad, o sea, lo único que de verdad es real es lo que tenéis vosotras en vuestra mente, es vuestro diálogo, son vuestras creencias, vuestros pensamientos. Al final eso es el motor absolutamente de todo, y no hay nada peor que dejar que otras personas manejen tu vida. De hecho, hoy cuando estaba haciendo una meditación, la chica que realizaba la meditación ha leído una frase que decía algo así como que al final la vida te da la oportunidad de que tú mismo, con tu propia experiencia, seas esa vida. O sea, digamos que nosotros no tenemos ningún guión, ni tenemos ninguna pauta, ni tenemos ningún destino. O sea, nuestra propia vida al final es como ese vehículo que nos lleva hasta donde nosotros, hasta donde nuestras creencias, nuestros pensamientos, queramos llegar. Entonces, si realmente no estamos atados a nada, si realmente no tenemos ningún condicionamiento, ¿cómo vas a dejar que las opiniones ajenas, o cómo vas a dejar que algo externo a ti, totalmente exterior, te determine o te delimite? O sea,
yo creo que al final ahí es cuando se pierde la esencia y se pierde la vibración y la energía pura de las personas. ¿Y cuántas personas hay que están en esa situación? ¿Cuántas personas hay que realmente están perdidas, que no están conectadas consigo mismas, que no saben cuál es su propósito? Y yo creo que parte del problema es debido a que han dejado de escucharse y han dejado de prestarse atención. O sea, que por eso os digo que al final compartir tanto por YouTube puede que sea a veces un poco fuerte, porque abres tu vida a muchas personas, pero yo creo que el trabajo aquí es algo totalmente individual, de saber que tu realidad es la que te tiene que valer a ti y ya está, y respetar y saber aceptar y convivir con el resto, por supuesto, pero siempre siendo fiel a lo que te hace estar en esencia contigo mismo, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Y nada, eso. Chapa hecha. Es que veis, los cafés me dan intensidad, ¿eh? Los cafés, sí, sí, sí. Me relajan. Bueno, me he quemado la lengua también, pero me dan intensidad y profundidad. O sea que voy a trabajar un poquito y a pensar un poco los talks de las siguientes semanas. 17-17, domingo 17. prometo que yo acabo de encender el móvil. En fin, es que es heavy, ¿eh? Bueno, paso ya.